Nosotros tenemos a diario entre 40 y 50 remisiones, tanto judiciales como médicas. Estábamos muy mal del parque automotor y ya tenemos dos buses y otro vehículo de más para que estas remisiones se hagan de una forma digna y humana. Ya vienen con todo el equipamiento especial para trasladar privados de la libertad y también especial para que los guardianes puedan ir bien acomodados y seguros.